¿Quién de vosotros irá ahora? Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a I Have No Mouth and I Must Scream. Vamos con la cuarta entrega de la guía de esta aventura y en esta ocasión el siguiente personaje a ser torturado por Ham va a ser Nimdok. Nimdok, eres un espíritu afín para mí, incluso si no te has dado cuenta del todo aún. Debes sentirlo ahí en tu sangre y tus fibras. He construido una aventura de especies para revivir tu fallida memoria. Quiero que encuentres a la última tribu de la humanidad y que continúes tus evidentes investigaciones científicas. Este complejo parece familiar. Pero ¿por qué me traería Han aquí para buscar a la tribu perdida? Hay puertas y vallas. ¿Quién podría perderse en un área tan segura? Comenzamos en esta especie de campo de concentración y hablamos con el prisionero de la izquierda. ¿Por qué estás encarcelado aquí? Tienes las facciones de un hombre inteligente. ¿Es esto un interrogatorio oficial, Nimdok? ¿O solo te burlas de mí? ¿Me conoces? Creí que sí, hasta que me arrestaste por negarme a tolerar tus experimentos. ¿Experimentos? No sé nada de experimentos. Tu sentido del humor es tan malo como tus métodos, doctor. ¿Cómo puedes actuar tan inocentemente tras haber mutilado o asesinado a cientos en el nombre de la ciencia? ¿Dices que éramos colegas de alguna clase? ¡Ridículo! No hay necesidad de alejarse de mí. Una vez fui tu amigo, ahora soy tu enemigo. ¿Por qué me molestaría en encerrarte así? El Ragimen necesitaba respuestas, pero yo me metí en tu camino. Bien, ahora las tienes. ¿Conoces a la tribu perdida? Debo encontrarla. ¿No has tenido suficientes súbditos para tus experimentos, doctor? ¿O hay más tumbas masivas que llenar? No sé de qué hablas. La conversación se ha acabado. Tras esto, hablamos con el guardia para comprobar que no tenemos salida por ahí. Este guardia es en la foto de la buena salud. También su arma es muy impresionante. Tienes que dejarme ir. Tengo cosas importantes en otro sitio. No puedo dejarle pasar, doctor. Se le requiere en cirugía. Órdenes del doctor Nengale. Comprobamos la primera de las puertas y vemos que está cerrada y posteriormente entramos por la segunda. No puedo abrirla. Debes... ¿Dónde has estado, Nimdok? Esperamos que empiece. ¿Me esperaba? Siento no poder asistirle en la operación. Después de todo, esta puede ser la última oportunidad que tengamos conjuntamente antes de que acabe la guerra de acabar nuestra investigación. ¡Ah, sí! ¡La investigación! ¡Hablemos de esa investigación! Tras la intervención tendremos tiempo para eso. Reúnase luego conmigo. Una vez que se va ese personaje... observamos el póster que está en la pared con el número 1945.
joven con 1945 grabado debajo. Hay algo familiar en ello. A continuación entramos en el quirófano en la siguiente sala. Ahora, doctor, todos esperan sus conocimientos técnicos. Hablamos con el anestesista para conseguir más información. ¿Qué debo hacer? Intenta probarme porque soy nuevo aquí. El procedimiento de hoy requiere retirar la parte inferior de la espina dorsal del individuo. ¿Cuál es el objetivo de ese procedimiento? Usted y el doctor Mengele procesarán el fluido espinal de este y del otro sujeto adolescente. El fluido será usado entonces para preparar el suero. ¿De qué naturaleza es este suero? No puedo revelar secretos importantes del régimen en un sitio público como este. No se preocupe, doctor. Recuerdo mi instrucción militar de la misma forma que mis conocimientos médicos. ¿Cuál es la posición del doctor Mengele? El doctor Mengele es el cirujano jefe de esta instalación y una de las mejores mentes del régimen. Tiene suerte de ser su asociado. ¿Cuál es su función? Administraré éter al paciente por este procedimiento. No queremos que este gusano hurgue y arruine su obra. Empezaré momentáneamente el procedimiento. Será un honor trabajar bajo sus órdenes, doctor Nindor. De la mesa del instrumental vamos a coger el escalpelo y abajo tenemos una botella de éter que no nos van a dejar coger. Lo siento, doctor. El éter es necesario para la intervención. Pasamos a la siguiente sala que se encuentra detrás de la cortina. Esto debe ser la sala de recuperación. Aquí vamos a observar a cada uno de los pacientes. Este paciente nunca se repondrá. La cirugía ha dañado demasiado a este paciente como para que viva una vida normal. Es difícil entender otro propósito en esta cirugía que no sea el de mutilar al paciente. Y ahora vamos a comprobar que tenemos acceso a una habitación secreta empujando la rejilla del fondo. Huelo a carne quemada, pero esto obviamente no es una cocina. Un reloj de oro. Me sorprende que su propietario lo mantuviese tanto tiempo hasta que llegase aquí. Cogemos el reloj que se encuentra encima de la mesa y observamos los papeles que también están allí. Además de hacernos con las tenazas. Según estos informes, aquí han incinerado cientos de cadáveres. Nos vamos por la puerta que se encuentra al fondo y que nos lleva a la puerta cerrada que vimos en el patio. Volvemos a hablar con el prisionero y le ofreceremos las tenazas para que pueda liberarse. Espero que seas feliz con el régimen que ayudaste a levantar. Tu ciencia pudo haber salvado al mundo en lugar de conquistarlo. ¿Cuál es la importancia del año 1945? Parece tener algún significado. Nunca olvides el año 1945, Nidoc. Eso fue cuando la verdad sobre ti y tus ateos experimentos se dieron a conocer. Creo recordar que hablas latín. ¿Qué hay grabado en este reloj? El grabado dice: el tiempo es verdad. Y puesto que tu tiempo se acaba, vigilaré. Empiezo a recordar que me odiabas. ¿Quieres arreglarlo? Sácame de aquí. ¡Aquí! Deberías poder escapar con esto. ¿Tenazas para cortar los cables? Sí, creo que esto hará posible el escape.
pero no creo que esa buena obra sirva para todos esos pobres inocentes a los que has dado muerte. Volvemos al hospital y nos vamos a la zona del quirófano, donde veremos que ya no está el anestesista. Continúe su investigación. La extinción de la tribu perdida está al alcance. El régimen vencerá a sus enemigos. La falta de la anestesista nos va a permitir hacernos con la botella de éter, la cual vamos a poder utilizar para hablar con el paciente que se encuentra sobre la camilla. ¡Increíble! Un cable conecta el nervio óptico del paciente con un frasco que contiene los dos ojos humanos. Esto debería aliviarte el sufrimiento. Las cosas que ahora veo. Una trinidad de tres bestias. Una como nosotros. Una del este. Una de las estepas. Hablan con números. Una tribu perdida de nuestros hermanos duerme en la luna. Duermen en la oscuridad, sin ser vistos por las bestias. Una visión así, tan cansina. Tengo que descansar. Cogemos el frasco del ojo, que va a definir uno de los posibles finales de esta parte. Nos volvemos a la sala anterior y vamos a observar que en la mesa han dejado una caja con papeles y documentos importantes sobre todo lo que se está haciendo aquí. Emergencia. Los prisioneros se han apoderado del recinto. Reúnan todo el material de investigación y evacúen al búnker. Evacúen. Cogemos la caja y nos volvemos a la zona por detrás de la cortina. Estas fichas parece que se han empacado con prisa. Aquí observamos que hay un nuevo paciente, un niño, y hablamos con él. ¡Reconozco a este chico! ¡Estaba en la sala de operaciones! ¿Cómo te sientes? Me siento bien. No estoy herido como el resto aquí. ¿Sabes quién soy? Usted es Nindok. Se le teme más en persona que en leyenda. ¿Qué sabes de mí? Las cosas que hace son terribles. Nosotros los pequeños somos sus ratas de laboratorio. ¿Quieres decir que los doctores aquí usan chicos para sus experimentos? No, no todos los doctores. Usted y el doctor Mengele mandaron a los médicos buenos al campo de prisioneros. Así que soy una leyenda para ti. Sí, pero tenemos nuestras leyendas. Leyendas que no le deben nada a vuestro régimen. Fallaréis sin importar a cuántos de nosotros aniquiléis. ¿Por qué dices que el régimen va a fallar? El golem os matará. No caerá bajo vuestro régimen. El golem despertará y cuando vea con sus propios ojos el mal que habéis hecho, os matará y nos salvará. Descansa. No descansaremos hasta que vuestro régimen sea destruido. Volvemos a la zona del patio y vamos a ver que se ha montado la revolución y vamos a hablar con el prisionero que se encuentra en la puerta. Aparentemente, este es el único acceso a la sucia carretera. No.
Debes dejarme ir. No sé nada de lo que ocurre aquí. Ah, ¿sí? Entonces te vas a quedar aquí hasta que haya recordado cada crimen de guerra que has cometido. ¿Tienes que dejarme ir? Con estos materiales puedo remediar las atrocidades que he cometido. ¿Cómo puedes deshacer un crimen inenarrable como este? No puedes engañarme, Nidhogg. Eres un carnicero sin remisión. Pero eres uno de nosotros, te guste o no. ¿Por qué dices que soy uno de los tuyos? Renegaste de tu procedencia y entregaste a tus propios padres al régimen, pero aún eres un miembro de la tribu perdida. Y eso hace tus crímenes aún más atroces. ¿Significa esto que me dejarás ir? Puesto que nos ayudaste a escapar, te daremos una ventaja. Luego, te cazaremos y mataremos como el perro que eres. Debo largarme de aquí. Parece que una vez fui el lobo, pero ahora soy la presa. Estamos al otro lado después de una conversación que hubiera sido diferente de no tener el frasco del ojo. Conozco este sitio. Algunos de mis más grandes descubrimientos los hice aquí. Y en esta sala nos vamos al teletipo para leer un mensaje. Una máquina de teletipos. Hay un mensaje. El mensaje dice: cesar todo trabajo en el proyecto Imagen Perfecta. Confidencial. El líder ha muerto al mirar al futuro en la cara usando el dispositivo prototipo. Esto deja al régimen a punto para la invasión. Destruyan todo el trabajo hecho. No debe permitirse que esta tecnología caiga en manos del enemigo. Nos vamos a la habitación de la derecha y observamos el golem. ¡Las leyendas son verdad! ¡Este debe ser el golem del folclore de la tribu perdida! ¡Este golem parece estar hecho de acero y escayola moldeada! Apagamos la máquina con el interruptor y podremos ver un espejo. ¡Veo un espejo! ¡Estaba oscurecido por la luz! Para coger dicho espejo tendremos que coger la cuba. Veo... Esta cuba contiene un líquido plateado, quizás mercurio. Veo un espejo. Veo un espejo. Estaba oscurecido por la luz. ¡Golem, despierta!
¡No pasa nada! ¡Esto es inútil! Una combinación tan extraña de planes científicos y símbolos místicos. Esto tiene algo que ver con el golem, pero el significado no está claro. ¿Qué hace aquí el espejo? ¡Oh, Dios mío! ¡Es verdad! ¡1945! ¡Entregando a mis padres judíos a los nazis para su exterminio! ¡He encontrado a la tribu perdida! ¡Soy yo! Ahora nos saldremos de nuevo al patio y nos iremos por la pared de la derecha. Ahora entiendo el significado de las huellas azules. ¡El golem necesita ojos! ¡Golem, despierta! ¡No pasa nada! ¡Esto es inútil! Y con esto terminaremos la parte de Nimdok y ya solo nos quedará un personaje que manejar que veremos en la siguiente entrega de la guía. No me atrevo a regresar al campo. Dudo que los prisioneros me den una segunda oportunidad. Así que yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insercoin. ¡Hasta luego! ¡Caras, caras de gente torturada! ¡Atravieso la pared! No somos tan parecidos como creí, Nimdok. Una chispa de humanidad en algún sitio. Siempre esa desgraciada chispa. Tú te has enfrentado a tu pasado, pero te niegas a continuar tus investigaciones. Eso es lo que te pedí que hicieses. Puesto que te identificas con tus víctimas, supongo que lo único correcto es que te deje también experimentar sus torturas.